En sesión matutina, el Pleno del Congreso dejó pendiente la votación de las modificaciones de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley Universitaria, referente a la elección del rector, vicerrectores y decanos, tras acordar un cuarto intermedio para que se incluyan en el texto las propuestas planteadas durante el debate parlamentario. Hay que evitar cualquier tipo de suspicacias, las cosas claras, es lo mejor. Entonces, se reparte el texto, se hace el cuarto intermedio y el tema se ve en la tarde. Al momento de las intervenciones, algunos legisladores, como Henry Piz, manifestaron su desacuerdo con que los vicerrectores no puedan postular para ejercer el cargo de rector. Por ello, sugirió que la norma no se aplique a los vicerrectores. Por su parte, la parlamentaria Marta Hildebrandt opinó que sí debe existir la reelección cuando se ha demostrado un buen desempeño en la gestión, como en el caso de los congresistas que son reelectos por varios periodos. Al respecto, el parlamentario Rafael Valencia Dongo indicó que la reelección en los congresistas sí se puede dar considerando que no manejan recursos públicos. La ley universitaria 23.733, antes de su modificación del periodo de Fujimori, no permitía la reelección. Lo que se pretende ahora es restituir justamente para que no exista esta reelección, no exista el enquistamiento, no exista esa prosecución de actos de corrupción y, lógico, no exista la tiranía que en muchas universidades, con respeto de las otras, en muchas universidades se han pretendido incoar. Igualmente quedó pendiente la moción presentada por la Comisión de Salud para que se le otorguen facultades de investigadora a fin de analizar la problemática de los niños con VIH-Sida del Hospital Materno Infantil, así como la solicitud del congresista Eduardo Carguaricra para que se invite a la ministra del sector. Por último, se decidió que el proyecto que propone el fortalecimiento del servicio de transporte internacional en los sectores marítimo y aéreo regrese por 7 días a la Comisión de Economía, vencido el plazo si esta no dictamina, será visto en el Pleno. Esta vez, Reportaje al Perú, Gustos y Sabores, lo lleva a la deslumbrante y mágica ciudad de Moquegua. Para conocer lo mejor de sus apetitosos potajes. En este nuevo destino gastronómico revelaremos los secretos de la preparación de sus más exquisitos platos. Déjese llevar por el candente sol moquehuano que lo guiará a conocer estas y otras exquisiteces que las podrá ver en Reportaje al Perú, Gustos y Sabores. Este viernes a las 7 de la noche y solo por Televisión Nacional del Perú. Gracias al auspicio de Magia Blanca. Vino y champán Nochebuena. Son 5 contra 5. Ahora, todos los domingos a las 5 de la tarde. El gol vale de todos lados. Futsalperú.com. El deporte sensación que cautiva más adeptos. Es un deporte muy rápido. Vea los más vibrantes encuentros todos los domingos a las 5 de la tarde. Hacemos pretemporada. Futsalperú.com. Y solo por Televisión Nacional de Perú. ¡Que viva mi papá! ¡Que viva mi mamá! ¡Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad! Tú sabes, Benito, que en realidad Ramón Castilla no es tanto el artífice de la libertad de los esclavos. ¿No, profe? No, pues, porque para su época, una buena parte ya se habían liberado a sí mismos, ahorrando y comprando su propia libertad. ¿Los negros zorros? Ellos. Yeah. Y por otro lado, San Martín, de alguna manera, le había dado la libertad a un buen grupo después del 28 de julio de 1821. ¿Y qué hizo Castilla entonces? Bueno, en la época de Castilla se terminó de liberar a los que quedaban, pues. ¿Y cómo se hizo eso? En realidad, el Estado pagó para cada uno de los negros y les dio la libertad en consecuencia. Y el pago fue alto, 300 pesos por cada uno. ¿Qué tal negociazo de los hacendados? Era la época del guano, Benito. Uy. Todos listos ya para jugar la multiplicación y estoy recibiendo también llamaditas al 619-0709. Y ahora sí vamos a hacer que pasen nuestros participantes. Primero el equipo azul, y por ahí qué lindas que me vienen. Hola, Almendra, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? 8. 8, Almendra. ¿Tú tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos?
Dos más. Dos más. ¿Tú qué número de hermana eres? Primera. Uy, la mayor, la que tiene que dar el ejemplo y tiene que cuidar. Sí. Sí, eso es. Y por aquí tenemos a la linda Camila. Camila, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes tú? Seis. Seis años. Camila, ¿tú también tienes hermanos? ¿Y cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Uno? ¿Tú eres la mayor o la bachita? Viene. ¿Cómo se llama? Josh. ¿Y tú eres la mayor? Hoy también tienes que dar el ejemplo y tienes que cuidarla. Vamos a ver qué sucede entonces ahora con el equipo azul. Almendra es la que va a estar aquí multiplicando, ¿es cierto? Y Camila la que va a buscar las cifras que yo le di en la canasta. Ponemos todos, nos ponemos en nuestras posiciones. Ahí está. Y esto dice a la una, a las dos y a jugar. 43, primera cantidad. Ella te va a entregar. Busca Camila 43 para que se lo entregues a Almendra. 4 y 3 junto a 43, a ver. Entrégale, entrégale. Eso es, por signo de multiplicación. Eso, qué rapidez el día de hoy. Rápido, rápido. 4, 43 por 4. ¿Cuánto será 43 por 4? Anda multiplicando mentalmente, a ver. ¿Ah? ¡Rápido! Eso, entrégale. Y espérate que te va a dar el resultado. Vamos, Almendra. 172. 172, busca 172. 1, 7 y 2. 1, 7 y 2. Vamos, que ya te dio la... Uy, Almendra, me ha sorprendido, qué rapidez. Vamos a ver entonces, 1, 7 y 2, 172 en casa. Vamos a ver si es correcto. Rápido, tienes que subir. Estoy impresionada con este equipo. A ver, a resbalarse. Entrégale 172 y 46, 4 y 6, 170, colócalo nomás, ¿ya? Acá tenemos la rayita, 100, ya. Vamos a ver en casa cotejar, efectivamente 43 por 4 es 172, 46, la siguiente cantidad. No, ahora es otra. Pero ya no van a llegar porque el tiempo se está acabando. ¡Alto ahí, Camila! No logramos, pero muy bien, han hecho una multiplicación. Vamos a ver ahora qué pasa con el siguiente equipo. Pueden sentarse, reinas, ahí a esperar. Y una llamadita. ¿Aló? Aló, Fátima. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Naisha. Naisha, ¿cuántos años tienes? 10. 10 años. Naisha, ¿estás en quinto? Sí. ¿Cuándo empiezan tus exámenes finales? El 9. El 9. ¿Con qué curso empiezas? ¿Ya sabes? Sí. ¿Con cuál? Lógico y razonamiento matemático. Lógico y... ¿Y cómo crees que estén esos exámenes? ¿Fáciles o...? Más o menos. Más o menos, ¿no? Bueno, ojalá que hoy tengas mucha suerte, mi vida. Vamos con tu primera combinación, Naisha. D4. D4. D. 63. ¿Dónde está el otro 63? C2. 63, muy bien, Naisha, te llevó tu caja de helados Donofrio y también tu deliciosa Cusco Cola. ¿Qué, mi vida? Quiero mandar saludos. Por supuesto, ¿a quién? A mis primos. ¿Cómo se llaman? Ian y Heather. Bueno, un beso para ellos y el jueves. Y mi hermanita Casey. Para ella también. Mañana jueves tienes que venir a recoger los premios con tu mami a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Fátima, un beso. Un beso. Miren qué rápido, es como sabía dónde estaba la parejita. Y ahora vienen unos chicos que dicen, mira, Fátima, esa multiplicación que ha hecho el equipo azul no es nada comparado con lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ver. Adelante, equipo amarillo. Ellos me miran así. Pasen, chicos, por favor. Estamos con... A ver, hola, José Javier. Ponte para este lado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? 6. 6 años, José Javier. ¿Tú en qué grado estás? Primero. El otro yo segundo. Segundo también es muy lindo. Y por aquí tenemos a Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Bien. ¿Cuántos años tienes? 7. Adrián, el equipo azul... Te cuento que he hecho una multiplicación, todas las cifras y resultados. Tienen que superarlas.
Sí. Vamos a ver qué pasa. Y entonces José Javier se pone en la canasta y Adrián en la pizarra, porque esto dice a la una, a las dos y a jugar. 42. Vamos a ver. 42. Vamos a ver. Entrégale por signo de multiplicación. Eso es 42. Y ahora el signo de la multiplicación. No, 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 rapidito. Así, así, así me gusta a mí, a mí me gusta bailar el ritmo. 42 por 4. El número 4. ¿Qué pasará con este equipo amarillo? 42 por 4. Hoy hemos jugado con el equipo anterior también la tabla, la multiplicación con el número 4. Vamos a ver qué sucede. 42 por 4. El número 4 lo está buscando ahí. ¿Qué pasará? Miren la cara del equipo azul. ¿Ah? Rapidito, vamos. 42 por 4. Uy, se le cayó. Ahí está. Entrégasela. Y anda a la canasta que te va a dar la respuesta. ¿Cuánto es? Mira, mira bien tus números. Con la otra pierna. 168, vamos. ¿Logrará entregarle la cantidad? 168. Vamos a ver. Equipo amarillo, porque les voy a entregar sus bocaditos nacionales y su pelota Biniball. ¿Quieren saludar a alguien? ¿Sí? A mi familia que está en Trujillo. A mi misión, a mi colegio. Me das un beso, José Javier. ¿Y tú quieres saludar a Adrián? A mi mamá y mi papá. Un beso para mí. Ahí están, se van con sus premios. ¿Y quién fue el primer lugar? ¿El equipo? Azul. ¿Conformado por quiénes? Por Almendra y Camil. Uy, qué rápidas que han sido. ¿Quieren ver sus premios? Sí, vamos a ver entonces. Fátima, sí. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto. Quiero mandar un saludo a mi mamita Olga, a mi mamita Lucrecia, a toda mi familia, a mi colegio Gasparí, en especial a la directora Vilma y a mi Miss Lucy Moren. Bueno, vamos a ver los premios que se lleva este primer lugar. Adelante. Se lleva una caja de helados Donofrio con su nuevo producto Chupetón. Gracias a Cusco Cola, la bebida del Perú del futuro. Ahora con 6 nuevos sabores. Cola, fresa, limón, piña, cola amarilla y naranja. Una pelota chibolita de Biniball. Pases para ver la obra La Navidad Encantada de La Bella y la Bestia. Pero eso no es todo, porque también se lleva bocaditos nacionales con su nuevo producto Steve Fritz, que son palitos de maíz y queso. Vienen picantes y saladitos. Productos de Color Concept, el mejor cotillón para su fiesta infantil. Un par de zapatillas Astres, solo para campeones. Panes de Don Panadero, el mejor pan. Un juguete de Como Jugando, porque lo que se aprende como jugando nunca se olvida. Atención dental en odontoestética, que consta de consulta odontológica, evaluación completa, profilaxis dental, fluorización, sellate y radiografía de diagnóstico. Y también se lleva una prenda de Ayala Confecciones. Todo eso para el primer lugar. Camila, ¿quién quiere saludar? A mi colegio Gasparín, en especial a la directora, a mi Miss Elizabeth Cuba. A mi colegio Gasparín, a no, toda ya no saludaste a tu colegio. Ahí está, toda tu familia. ¿Me das un beso, Camila? Gracias, y por aquí, un beso, Almendra. Qué lindas ellas que han venido a participar, y así como el equipo azul, también ustedes, si son muy rápidos multiplicando y también corriendo, pueden ser el primer lugar en cualquiera de los juegos. Y ahora sí, otra llamadita. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, Fátima. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Juana Rosa. Juana Rosa.
Juana Rosa, ¿lista para el tablero? Sí. Juana Rosa, ¿cuándo empiezan tus exámenes? El 8. El 8, ay. Bueno, Juana Rosa, a ver si te pasa un poquito de suerte. Vamos con el tablero, tu combinación. A5. A5. 14, ¿dónde está ese 14? E5. ¿E? E5. A ver, E5. No, él estaba en el 98 ahí. ¿Le quieres enviar saludos a alguien? A Yanina, a mi amiguita Yanina, a Anthony, a Marlin, a mi papá, a mi mamá que está trabajando y a mi colegio María de Los Ángeles de mi promoción. Bueno, te mando un beso enorme y que tengan la mejor reunión de promoción. Ya, gracias. Listo, mi reina. Y ahora sí nos vamos a otro corte comercial. No se me muevan porque todavía hay más aquí en A Jugar. Ayacucho nos recibe en un viaje todoterreno y a 100 por hora. Crucemos la puna y descubramos la encantadora selva del Valle de la Purímac. Caminatas y ríos en la tierra de los Ayánicas y sus maravillosas cataratas. La aventura sigue en la Sierra de Lucanas, tierra de historia y paisajes espectaculares. Subamos a la montaña más alta de Ayacucho y luego a caballo vamos al Valle de los Volcanes Enanos. Ayacucho Extremo, reportaje al Perú, este miércoles a las 7 de la noche y solo por Televisión Nacional del Perú. Gracias al auspicio de Magia Blanca, vino y champán Nochebuena. Sábados a las 3 de la tarde, Palco Estelar también lo dejará con la boca abierta. De lunes a viernes, tus mañanas son más divertidas en Hola Perú. Y solo aquí, en Televisión Nacional del Perú. Gracias al auspicio de Leche Gloria, de Galia, Siglo XXI, UNIC, Mi Mascot, Chef Criollo Samsung, Primor, Scotch Bride, Oncogin, Ace, Ayudín, La Danesa, Molitalia, Todino, Turrones San José, Arroz Paisana. Lo salvaría por segunda vez de neumonía. Los niños de hoy son los grandes del mañana. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, Gran Colecta. Esta noche en Confirmado, Edición Central. Hoy se celebra el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Según los datos del Ministerio de Salud, unas 76.000 personas se encontrarían infectadas con el VIH. Aquí, en nuestra capital, se llevó a cabo una campaña de concientización para prevenir este terrible flagelo que va en aumento. Polémicas imágenes. En Estados Unidos se difundió un video en el que aparecen un grupo de bomberos que, dejando de lado su hora de servicio, aprovechan para beber y consumir sustancias prohibidas. La cinta ha provocado revuelo dentro y fuera de la institución y las autoridades ordenaron la suspensión de estos malos elementos. A diferencia de otros tiempos, ahora las mujeres incursionan en trabajos habituales para hombres. Con mucha facilidad pueden manejar los pesados tractores, excavadoras y cargadores frontales. Esta noche conozca a ustedes de quiénes se tratan. Conéctese con toda la actualidad esta noche a las 8 en Confirmado, Edición Central. Responder otra llamadita. ¡Aló! ¡Hola!
¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Emily. Emily, ¿cuántos añitos tienes? 6 años. Emily, estás en primer grado. Sí. ¿Sí? Ya vamos a acabar todos el año, ¿cierto? Sí. ¿Con buenas notas o así? ¿Más o menos? Buenas notas. Buenas notas. Emily, dame tu primera combinación para el tablero. D2. D2. Espérate, no, espérate. ¿D o B? D. De dedo, D2. Tienes un comodín, tienes dos posibilidades. Dame la primera. B5. B5, 25. ¿Y la siguiente? A1. A1. 92, no hace pareja. ¿Quieres saludar a alguien, Emily? Sí. ¿A quién? A mi colegio Inmaculada Concepción. Bueno, un beso a todos los chicos de Inmaculada Concepción. Y ahora sí les quiero decir que tenemos una grata visita el día de hoy. Pero antes, un saludo muy especial para el colegio Gasparín de Surco, que hoy han estado concursando en todo el programa. Y ahora sí, sobre la visita especial que tenemos, me encuentro con William Alvarado de la Cruz. Hola, William, ¿cómo estás? William, yo estoy muy sorprendida. Tú has venido hoy a declamar, a recitar, que es un arte muy lindo, que hay que tener vocación. Pero lo que a mí más me sorprende, esto es gracias al Comité de Emergencia Educativa del Ministerio de Educación, es que esta vez el poema que tú vas a declamar lo has escrito tú, claro, ¿es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Lo vamos a escuchar entonces? Claro. Vamos a escuchar a William Alvarado de la Cruz con Libertate Perú. Bueno, el poema es Libertate Perú y dice así. Te contaré que entre mis sueños, mi Perú me invita a recorrer sus suelos. En ella, alegre y triste me revela, entre agua y candela. Si mi sueño no me engaña, veo tristeza en su entraña. No, 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 niño, niño peruano, no me extiendas tu mano. ¿Qué me dices? No te oigo. ¿Cómo? Que si tú eres el único y abandonado niño, entonces miles como tú tendiendo su mano van, llenos de esperanza están. ¿Qué? ¿Tú también, anciano, pobre y deprimido, jugaron con tus ilusiones como ayer con las mías y hoy con los niños? Por eso me pregunto y les pregunto, ¿de qué somos libres, hermanos? El día que mi buen Perú sea una patria justa, fraterna y solidaria, gritaré a los cuatro suyos y a viva voz, ¡viva el Perú, caray! Muchas gracias. Muy fuerte las palmas para William. William, cuéntame un poco, ¿tú desde qué edad más o menos empezaste a recitar, a declamar? Bueno, de los 11 años. ¿Y antes qué pasó? ¿No habías tenido la oportunidad? No, nunca. Nunca habías tenido la oportunidad. Y me contabas que empezaste en el salón y un profesor se dio cuenta de tus habilidades. Claro. Bueno, William es ganador del concurso de declamación que realizó en julio la UGEL 6. Así que felicitaciones para ti. Sigue en esto que es muy lindo y yo sé que es motivo de inspiración, claro, de muchos niños que nos están viendo. Y me imagino que te encanta también leer, sí, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a darle esas palmas fuertes a William por estar aquí en el programa y por haber venido a declamarnos este poema que él mismo ha hecho. Y para él son estos deliciosos bocaditos nacionales, un pequeñísimo presente de parte del programa. Gracias, William. Gracias. Y otro día nos veremos nuevamente aquí. Miren qué lindo él ha escrito. Gracias. Y nos ha presentado su poema, porque un Perú que lee es un país que cambia. Y qué importante es saber leer. ¿Se han dado cuenta que cuando van por la calle, todo para entenderlo necesitamos leer? Si alguno de ustedes no sabe leer, no se preocupen.
Pídanle a alguien que les enseñe y van a descubrir un mundo maravilloso en la lectura. Es necesario leer para todas las cosas de nuestra vida. Vamos a responder otra llamadita. ¡Aló! ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Brigitte. Brigitte, ¿cuántos años tienes? 9. 9 años, Brigitte. ¿Estás en cuarto grado? Sí. En cuarto grado. Muy bien, Brigitte. ¿Con quién estás viendo el programa? Con mi mamá y con mis hermanos. Ay, ¿cuántos hermanos tienes, Brigitte? 4. ¿Son ustedes 4? ¿Tú qué número de hermana eres? 5. ¡Ah, qué lindo! ¿Tú qué número de hermana eres? Tercera. ¡Ay, mira! ¿Y la mayor cuántos años tiene? 22 años. ¡La mayor tiene 22 años! Muy bien, ¿y el más chiquitito? Melissa. ¿Cuántos años? 3 años. 3 años. Mucha suerte, Brigitte, en el tablero. ¿Me das tu combinación? Ya. Vamos a ver. Dice. E4. E4. 73. ¿Dónde está el 73, Brigitte? Brigitte. Brigitte, reina, tienes que hacerme rápido porque si no se va el tiempo. B3. B3. ¿Ya está el B3? Brigitte, tiene que hacer muy rápido, si no... No va a valer. B3. ¿Cuánto? C3. B3 ya está abierto. C3. Sí. 14, ¿no es, reina? ¿Quieres saludar a alguien? Sí. ¿A quién? A mi papá. Bueno, un beso para tu papá, para ti, para tu mamá y para todos tus hermanos. Ya saben que pueden llamar al 619-0709 para jugar en el tablero. Y ahora sí, todos nos vamos a bailar el A Mover las Manos. El cuerpo humano necesita entrenamiento.
De lunes a viernes, tus mañanas son más divertidas en Hola Perú. Y solo aquí, en Televisión Nacional del Perú. Gracias al auspicio de Leche Gloria, de Galia, Siglo XXI, Unic, Mi Mascot, Chef Criollo Samsung, Primor, Scotch Bright, Oncogin, Ace, Ayudín, La Danesa, Molitalia, Todino, Turrones San José, Arroz Paisana. Vivamos juntos la tercera gran maratón RPP Noticias. El Perú avanza unido. Miles de atletas en la lucha por el preciado título. Este domingo a las 3 de la tarde, el Perú avanza unido con la tercera gran maratón RPP Noticias. Y solo por Televisión Nacional del Perú. Soy igual que tú. Tengo sueños, tengo metas que cumplir. Soy igual que tú. Tengo vida, tengo ganas de vivir. Soy igual que tú. Solo quiero un espacio en el camino. Yo sabré qué hacer. Y contigo el camino andaré. Solo quiero una oportunidad para mostrar que soy capaz, que puedo hacer lo mismo que haces tú, que tengo en mí tanto que dar, y así seguiremos juntos y el mundo será de los dos. Soy igual que tú. Mientras estábamos en el corte comercial sobre qué les provoca comer en este momento. ¿Qué les provoca comer? A mis niñitos camarógrafos, ¿qué les provoca? Un arroz con pollo ahorita, unos picarones, una mazamorra morada, un arroz con leche, un arroz zambito. Vamos ahora a jugar el Buscando la Palabra y vamos a conocer a los participantes del día de hoy. Adelante, por favor, que vengan. Tengo una participante color naranja y otra color rojo. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? 9. 9. ¿Estás en cuarto grado, Marta? En tercer. En tercer grado. ¿Lista para terminar el año? ¿Algún curso muy difícil? Más o menos. ¿Cómo cuál? De comunicación integral. Comunicación integral, bueno. ¿Y cómo te va, Alexandra, a ti? Bien. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Estás tú en tercero? Sí. También, el curso así que estás preocupadito un poquito. Sí. ¿Cuál, Personal social. Personal social. Yo espero que tengan muchas ganas de estudiar y que finalmente sea un curso fácil. Ellos están listos para buscar la palabra. Ya saben que la primera que la ubique en el diccionario me dice la encontré. Y luego tiene que leerla para que todos nos enteremos cuál es el significado de la palabra que he dicho. ¿Listas? Y esto dice a la una, a las dos. Y a jugar. Ofrenda. Primera palabra. Ofrenda. ¿Qué nos dice el diccionario sobre la palabra ofrenda? Eso es. Ya saben que tienen 2 minutos por palabra. Después de ese tiempo, ya no pueden buscar más. Vamos a ver quién logra encontrar la palabra ofrenda. Primera palabra. ¿Qué es una ofrenda? A ver. Ya. Lo que se ofrece como muestra de gratitud, amor o de respeto. Eso es una ofrenda, correctamente lo han dicho. Lo que se ofrece como una muestra de amor o gratitud. Siguiente palabra. Vamos con adjetivo. ¿Qué es un adjetivo?
¿Quién me lo dirá primero? Marta o Alexandra. Alexandra ya tiene su primer punto. Vamos, Marta, puedes empatar, ¿eh? Adjetivo. Siempre nos enseñan sobre qué son los adjetivos. Adjetivos calificativos. Vamos a ver qué nos dice el diccionario sobre esta palabra. Vamos todavía con 1 minuto 26 segundos les queda. Adjetivo. Marta, ¿puedes empatar? Adjetivo. ¿Le encontraste? A ver. Acá. Adjetivo. Del adjetivo son las características de esta clase de palabras. Segundo significado. Clase de palabra que determina el nombre o que expresa una cualidad. Lo que da una cualidad, por ejemplo, cielo azul. Ahí estamos poniéndole un adjetivo al sustantivo. Y el segundo lugar lo tiene Marta y Alexandra el primero, porque rápidamente encontró dos palabras. Vamos a entregarle sus deliciosos bocaditos nacionales y también su pelota Vinibol. ¿Quiere saludar a alguien, Marta? A mi colegio Gasparín, a mi profesora Miss Lucy, a la directora le quiero agradecer porque ella nos ha traído. Y les doy el permiso también, ¿cierto? Sí, y también le quiero agradecer a la Miss Elizabeth Cuba y a la Miss Elizabeth de segundo grado. Bueno, un beso me das, Marta. Gracias por venir a participar. Y con Alexandra, qué rápido se encontró las palabras. Sí. Muy rápido. Cuando te dejan tareas de buscar palabras, ¿también eres así de rápida? Sí. ¡Qué bueno, reina! ¿Vamos a ver premios? Vamos a ver entonces lo que Alexandra se lleva. Se lleva una caja de helados Donofrio con su nuevo producto Chupetón. Gaseosas Cusco Cola, la bebida del Perú del futuro. Ahora con 6 nuevos sabores. Cola, fresa, piña, limón, cola maría y naranja. Una pelota chibolita de minibol. Pases para ver la obra La Navidad Encantada de La Bella y la Bestia. Bocaditas nacionales con su nuevo producto Stick Fritz, que son palitos de maíz y queso. Vienen picantes y saladitos. Productos de Color Concept, el mejor cotidiano para tu fiesta infantil. Un par de zapatillas Aster, solo para campeones. Panes de Don Panadero, el mejor pan. Un juguete de Como Jugando, porque lo que se aprende como jugando nunca se olvida. Atención dental en odontoestética, que consta de consulta odontológica, evaluación completa, profilaxis dental, fluorización, sellantes y radiografía diagnóstico. Y también se lleva una prenda de Hot de Angela y Confecciones. Y todos los premios son para Alexandra. ¿Quieres saludar a alguien, vida? Sí. ¿A quién? A mi colegio Gasparín, a la Miss Vilma, que es la directora, a mi Miss Lucy y a mi familia. Bueno, a mí me das un beso, Alexandra. Gracias por haber venido a participar. Ustedes también, como ella, pueden venir a concursar en el juego que más les guste. Y solamente tienen que escribir a jugar@irtp.com.pe. Vamos a contestar otra llamadita. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo? Hola, Fátima. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mariela Arce. Mariela. Mariela, sí. ¿Cuántos años tienes? 5. 5 años, Mariela. ¿Hay alguna fruta que no te guste comer? No, la pera. No lo sabes, no has probado todas las frutas todavía. ¿Te gustan todas las que has probado ya? Sí. ¿La que más te gusta? Manzana. El plátano. El plátano. Muy bien. ¿Lista para darme las combinaciones? Sí. Vamos a ver. Primera combinación, Mariela. E4. E4. 73. Ya salió el 73. ¿Dónde está, Mariela? Vamos. A5. ¿A5? No, es el número 14, Mariela. ¿Quieres saludar a alguien? A mi mamá y a mi papá. Yo te mando un beso enorme para ti. Gracias por haberme llamado. Y ahora sí nos vamos a un corte comercial. Ustedes no se muevan, que volvemos con más aquí en A Jugar. ¡A jugar! Tiene que hacer
propio negocio. Los mejores consultores. Un emprendedor es un hombre capaz de generar puestos estables de trabajo. Las mejores ideas. Y la manera de hacer una empresa rentable es contando con la tecnología. La información más útil para su empresa. Haz que el dinero trabaje para ti y no trabajes tú para el dinero. Hagamos empresa, todos los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 6 de la tarde y solo por Televisión Nacional del Perú, con el apoyo del Banco del Trabajo, el Banco de la Gente. Y gracias al auspicio de Centrum Católica, formamos a los mejores de Latinoamérica. Ven, hace mucho que te espero. Nosotros también queremos ser parte de una familia. Adóctame, soy el ángel que te aguarda. Ángeles que aguardan. Campaña para la adopción de niños y niñas mayores de 5 años, niños y niñas con discapacidad, adolescentes y grupo de hermanos. Secretaría Nacional de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MINDES. Este sábado en Costumbres. Aquí con Gabriel Micoya de San Salvador, quiero volver al Cusco para seguirles contando el festejo del cuarto aniversario. Anímese y sienta conmigo una vez más el verdadero espíritu de los peruanos. Tinta de fiesta, segunda parte. Costumbres, este sábado a las 5 de la tarde, solo por Televisión Nacional del Perú. Gracias al auspicio de Leche Gloria, Magia Blanca, Llamagás, Vinos y Pisco Santiago Queirolo, Galerías Unicachi,